¿Qué tal amigos? Espero que se encuentren muy pero muy bien el día de hoy. Bienvenidos acá a mi canal Crypto Play Game, donde constantemente estamos subiendo videos de juegos NFT, de airdrops, de proyectos de criptomonedas que nos parecen interesantes y queremos entonces compartirlos acá con todos ustedes. De plano pedirles que si puedan suscribirse aquí a lo que es mi canal para que estén atentos a todos esos videos que vamos a estar subiendo constantemente y no se pierdan ni uno de ellos. Así que sin más nada que decir, vamos con el video de hoy. Bien, acá les traigo un nuevo juego de Mir, es de su misma saga. Saben que este juego ya ha tenido ya dos sagas anteriores, esta es la tercera. Sí, se llama Grandmaster. Si nosotros nos vamos a su página de Mir World, acá podemos ver el token que se llama CQB. Tenemos la página principal, tenemos el nuevo juego de Grandmaster, está tanto para PC como para móvil. Tenemos el The Dragon King y el The Warrior, pero hoy no vamos a concentrar el de The Grandmaster porque acaba de salir hoy y como todos saben, estos juegos NFT debemos aprovecharlo a principio para poder entonces sacar una rentabilidad totalmente gratuita. Sí, así que vamos a estar analizando un poco lo que es este juego, ¿verdad? O esta saga, mejor dicho, de Mir. Vamos a analizar un poco lo que es su página web. Bueno, en realidad traje tarde el juego porque tenía un aero activo. Se iban a estar dando algunas recompensas. Pero finalizó, creo que fue esta madrugada. Así que bueno, por ahí perdimos eso, pero no importa. El juego, por simplemente registrarnos o por entrar, nos están dando algunas recompensas para poder ir avanzando mucho más rápido dentro del juego. Bueno, de plano, para traducir la página, la tenemos en español. Simplemente la vamos acá y la vamos acá en español y ya la tenemos en español, ¿sí? Tenemos lo que es su crónica, carácter 1, 2, 3, o el capítulo 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Tenemos los diferentes tipos de clases. Tenemos por ahora tres clases. Son cuatro, pero la última creo que todavía no está habilitado. Aparece, pero todavía no está habilitado. O en esta nueva actualización podemos usar hasta 5 personajes, pero vamos a ir desbloqueando cada personaje a diferentes niveles. Entonces posiblemente a mí no me aparezca el cuarto personaje todavía, o sea, me aparece en rojo, pero posiblemente sea porque no lo he desbloqueado todavía, pero es una teoría que tengo. Tenemos lo que es el guerrero, tenemos lo que es el taoísta, ¿verdad? De ambos sexos, ¿sí? El guerrero también es de ambos sexos. El taoísta, tenemos el mago, ¿verdad? Y tenemos lo que es el maestro de las sombras, que este es el que todavía no aparece. No sé si es una nueva actualización o, como les mencioné anteriormente, no tengo el nivel necesario. Por ahora voy en el nivel 75. Dentro del juego vamos a poder tener mazmorras, PvP, y vamos a poder entonces tener algunas colecciones. En este caso creo que vamos a poder usar algunos ítems especiales, ¿verdad? Tenemos lo que es la estructura del CQB. Para poder obtener este token y poder intercambiarlo, tenemos que utilizar la Wemix Wallet, ¿verdad? Como saben, este juego está en la red de Wemix, así que debemos usarla. Acá debemos obtener lo que es el ítem Septaria. Este ítem lo vamos a poder obtener gratuitamente dentro del juego, ya sea farmeándolo en diferentes misiones que nos van a estar dando, y nosotros vamos a poder obtener el token y vamos a poder cambiarlo directamente por CQB, como pueden ver acá, ¿verdad? Y vamos a poder luego pasarlos a Wemix y transferirlos a cualquier tipo de chain, como ven acá, ¿sí? Tenemos algunas especificaciones del juego. Si lo van a jugar en la computadora, pide un mínimo de 4 GB y un máximo de 8 GB. Recordarles o mencionarles, mejor dicho, que el juego está se puede jugar en la web. Ya de todas maneras se los voy a mostrar, ¿sí? Y tenemos, bueno, acá el boletín para que nos mantengan al tanto de todo. Aquí arriba tenemos lo que son sus redes sociales, que son su Discord, su Facebook, su YouTube. Yo les recomiendo que estén en el Discord activo, ya que aquí vamos a tener toda la información, ¿verdad? Del Discord, eventos que van a estar haciendo, y tenemos que estar entonces atentos a ello. Creo que en el Grandmaster tienen un evento acá, VPN. Debemos colocar lo que es nuestro servidor. Si somos de Sudamérica, bueno, colocar el servidor de Sudamérica. Tienen 4 servidores en Sudamérica, yo tengo el servidor 3. Colocamos nuestro nick y mandamos un perfil, una foto, ¿verdad? Un capture de nuestro
de nuestro personaje, pues, o del juego como tal, estando nosotros dentro, obviamente. Y estaremos participando por un evento que ellos están promocionando aquí, ¿verdad? Todavía no he investigado bien, si les soy sincero, pero veo que todos están subiendo la captura. Yo no la he subido todavía porque no estoy grabando el video, pero ahorita lo hago. Y investigo un poco acerca de este evento. Pero en la parte de Event Notice, nosotros sí tenemos las diferentes actualizaciones, ¿verdad? Hoy tuvieron lo que fue un mantenimiento, ¿verdad? Y realizaron algunos cambios ahí. Pero el juego está online. Ya yo entré. Se los voy a mostrar. Acá está, ¿verdad? Tenemos acá lo que son las diferentes misiones. A medida que nosotros vayamos avanzando en el juego, nos van a ir apareciendo nuevas funcionalidades. Cuando yo digo funcionalidades, son estas opciones que salen acá. Primero le van a salir esta nada más, primera carga. Vamos a reemplazar aquí. Ok, que me deje ver. Le van a salir una que otra aquí, ¿verdad? Pero a medida que vayan avanzando en el juego, como ven, yo soy nivel 75. Vamos a ir estar desbloqueando nuevas funcionalidades. Tienen opciones VIP totalmente gratuitos. Yo voy en el VIP 7, ¿sí? Y el juego es totalmente automático. En 30 minutos ya yo fui nivel 75. Básicamente es estar pendiente de estas opciones o misiones que nos aparecen acá. Simplemente le damos clic y nos van a estar dando oro. Nos van a estar dando diferentes ítems para nuestros personajes. Aquí, por ejemplo, me pide entrar a esta mazmorra. Yo simplemente le doy a entrar y los personajes, como pueden ver, tengo tres personajes, cuatro con este, pero este es una invocación que hace el taoísta, ¿verdad? Entonces simplemente es eso. Yo no estoy apretando ningún tipo de botón, simplemente él ataca de forma automática, como pueden ver, de forma automática. Acá, cuando realizamos las misiones, simplemente le damos aquí, usamos los diferentes ítems que nos van a estar dando. Siempre estar pendiente de lo que son de la funcionalidad de los globitos estos, porque esas son misiones que tienen que estar realizando, o si ya hicieron algunas misiones en específico, entonces esos globitos les están avisando que tienen recompensas por recibir, ¿verdad? Vamos a terminar esta mazmorra, pero mientras tanto lo voy a seguir explicando lo demás. Acá tenemos desafíos diarios, ¿verdad? Que nosotros vamos a ir completando y nos van a estar dando lo que son regalos. Simplemente completamos alguna misión en específico y esta barra va a ir subiendo. Tenemos misiones diarias y misiones semanales, ¿verdad? Vamos a poder ir mejorando nuestros personajes. Tenemos lo que es nuestro inventario, nuestros diferentes objetos. Tenemos lo que son nuestros personajes. Aquí yo tengo mi guerrero nivel 75. Tengo lo que es mi taoísta nivel 76. Y tengo mi mago nivel 76. En el VIP 10 voy a poder desbloquear otro personaje más. Y en el VIP 12 voy a poder desbloquear otro personaje más. Así que en total vamos a tener 5 personajes en los cuales vamos a ir avanzando junto los 5. Acá tenemos lo que es nuestra barra de experiencia. Esto hay que tenerlo muy en cuenta para poder ir subiendo de nivel. Cuando esto ya está full o esté por la mitad, simplemente le damos clic y aquí simplemente vamos a subir los niveles de nuestros personajes, ¿verdad? A medida que vamos subiendo los niveles, esta pócima que ustedes ven acá va bajando, ¿verdad? Pero a medida que nosotros hagamos mazmorras, misiones, va a ir subiendo constantemente, ¿sí? Así que de esta forma, como pueden ver, ya soy nivel 81. Vamos a poder ir subiendo constantemente. Si tenemos un objeto de valor que usar, nos va a aparecer acá. Simplemente le vamos a reemplazar por los que tengamos viejos y listo. Ya, por ejemplo, aquí, si me voy al boss, ¿verdad? Tenemos acá estos bosses que debemos desafiar para poder desbloquear una misión en específico. Por ejemplo, esta acá. Aquí nos lleva automáticamente a lo que es el NPC. Le damos obtener recompensa. Ya habilitamos una nueva funcionalidad que es esta de voz, ¿verdad? Es esta de voz que está acá, así que posiblemente tengamos voces nuevos que hacer. Sí, completa dos misiones VIP 9.
Aquí tenemos lo que son las misiones. Cada vez que completemos una misión del VIP, le damos recibir. Ya tenemos una completada, tengo una de 6, así que para poder ver la demás simplemente le damos forward. Nos va a llevar a hablar con el NPC en específico, vamos a reemplazar esto. Y aquí tenemos que, por ejemplo, luchar con otro oponente. Le damos realizar desafío, esperamos que busque un oponente en particular. Entramos a la arena, todo es totalmente automático, como les digo, ¿verdad? Y empezamos a pelear. Listo. Fue sumamente sencillo. Aquí le damos ok, nos dieron 50 tokens, bueno, 50 tokens no, me dieron 50 objetos de esto, ¿verdad? Que es para mejorar nuestro personaje y usarlo también para subir de nivel algunos ítems como tal, ¿verdad? Aquí, listo, ganamos esta partida también, obtenemos 50 más. Debemos llegar a esta barra 400, así que posiblemente sean como 2 o 3 desafíos más. Pero al realizar eso estaremos completando lo que es la misión que nos piden, ¿verdad? Así que bueno, de verdad les recomiendo mucho que aprovechen este juego, tratar de farmear lo que es el token para poder entonces sacar una rentabilidad totalmente gratuita dentro del juego, ¿verdad? Y bueno, siempre les menciono que estén pendientes, subir de nivel es sumamente fácil. Aquí por ejemplo me pide desafiar a un boss, vamos a desafiarlo. Entramos a lo que es un tipo de mazmorra, ahí está el boss. Está un poco lagueado. Y empezamos a atacar lo que es el boss, ya lo están matando, otros compañeros. Y... bueno, fallamos por lo que veo. Tienen que tener en cuenta también que hay que ir subiendo de nivel algunos ítems de nuestro personaje para que podamos obviamente realizar mucho más daño. Bueno amigos, quería traerles este juego acá para que puedan aprovecharlo ya que acaba de salir hoy. Así que si les gustó el video, pues suscríbanse al canal, apóyenme con un like, dejen algún comentario acerca de... de este mismo proyecto o de otro juego que quieren que yo investigue y pueda traer acá al canal. Estén pendientes de sus redes sociales, como siempre se los menciono, para estar al tanto de toda la información y las actualizaciones de los juegos, ¿verdad? Y cualquier buena cosa que yo investigue, que yo encuentre, bueno, yo se las podré traer acá a lo que es el canal como tal. Así que sin más nada que decirles, me despido y nos vemos en otro video.